Ya dentro de la selva, observamos un enorme conjunto de cañas tacuara, pero la sorpresa sería aún mayor. Ahí va, ahí va. Al ingresar dentro del circo de cañas, nos vimos rodeados desde las alturas por una gran cantidad de monos carayá o aulladores que, curiosos, iban descendiendo de las alturas para ser observados. Sí. No estoy bien acá. Y los brotes de las cañas con mi fruta. ¿Ves cómo está bajando? Ah, esa sí, así no estaban. La que también no los molestamos, no los tocamos, no, nada. Claro. Pero este lugar sí lo tuvimos, pero siempre lo abrimos hasta ahora cuando ya volví el boliche, abrimos el cinturón y cortamos. Eso que está acá atrás, día a día yo veo el progreso de la distancia. Bien, cada hermano en la cabeza. Sí. Así fue que dimos con un carpincho que tranquilamente descansaba entre los juncos. Sí. Qué grande que es. ¿Dónde sacaré? ¿A dónde? Derecha. Las plantas. A la izquierda. A la izquierda. Acá. En plena laguna, entre mates y charlas, seguimos nuestro viaje hasta llegar a los tesoros más buscados por nosotros, los yacarés, y logramos acercarnos a un ejemplar enorme que permanecía estático en el lugar a pocos metros del bote, hasta que finalmente se retiró.
En el regreso encontramos otros ejemplares un tanto más pequeños pero importantes, al igual que hermosas aves. Los saltos del Moconá son unas cataratas de 10 metros de altura que interrumpen durante unos 3 kilómetros el curso del río Uruguay. Estos saltos geográficamente se encuentran al sudeste del departamento San Pedro en la provincia argentina de Misiones. Al acercarnos a la zona de los saltos, nos sorprendimos por el caudal de agua que arrojan. Dicho caudal y altura dependen del día, de la semana o de las crecidas sobre el vecino país del Brasil. La particularidad de estas cataratas, los saltos, es que no son transversales al curso de las aguas, como la mayoría de las cataratas, sino que son longitudinales. El canal en donde caen los saltos es una gran falla geológica y su profundidad alcanza en algunos puntos los 170 metros. No todas las épocas son adecuadas para ver los saltos, sino que depende del caudal del río, solo cuando está bajo pueden verse los mismos.
En idioma guaraní, Moconá significa que todo lo traga. De relieve accidentado, surcado por numerosos cursos de ríos y arroyos y cubierto por importante masa boscosa, los Altos del Moconá ofrecen más de 100 alternativas para vivir la naturaleza. El 27 de junio de 1991 se creó el Parque Provincial Moconá por medio de la Ley número 2854 con la intención de preservar los altos y su entorno.